suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado. La rueda de prensa que dio Xavi ayer después del partido que hemos empatado de octavos de Champions contra el Napoli. Muy importante. Vamos a por ello. Bonito. Bé, ha fet tot allò que voleu, és a dir, cadenes de passades llargues, preparats per la pressió alta, hi ha hagut molts moments del partit on l'equip ha fet això. Quan no passa, perquè pot ser? Per una qüestió tàctica, per una qüestió de no guanyar duels, perquè la sensació és que a vegades també retreies que els atacs eren massa curts o que es volia atacar massa ràpid, o sigui, sí. que demanaves aquest punt de paciència. Per què no es troba aquestes passades que sí que trobes en altres moments del partit? Jo crec que avui és un molt bon partit en general, molt bon partit. Estic content en aquest sentit, estic orgullós del que hem mostrat avui a tota Europa. Però és veritat que hi ha fases del joc doncs, que encara ens precipitem, que ens falta aquesta maduresa, que hem triat molt millor que altres partits, però després de patir, per exemple, doncs, 3-4 minuts i en juguem un centro ràpidament. No? Jo crec que ens falta aquesta sensació de domini, de calma, de pausa, d'arribar a camp contrari. Però bé, avui, si parlem del joc, crec que m'ha estat molt bé en general. No? Després sí, que és veritat que ells físicament són potser més forts que nosaltres, hem perdut duels, però hem estat prou bé. En línies generals, en fase defensiva hem estat molt bé, ens han generat molt poc, i en fase ofensiva hem tingut ocasions molt clares. No? Fins i tot hem acabat molt bé el partit, a camp contrari, dominant, generant una molt clara de Gundogan. Em queda la sensació, com he dit abans, no? de una mica amargant de no guanyar avui el partit. No? Crec que ens ho hem merescut, però bé, és la Champions, i quan no sentències, doncs empates un partit que tens la sensació de que havies d'haver guanyat. Hola, Xavi Lemus de TV3. Ara estàs parlant d'això, de la sensació de que heu perdonat l'oportunitat de guanyar. Sembla que l'equip, en partits com els d'avui, que els té controlats en moments determinats, que us heu avançat en el marcador, li falta aquesta sentència, aquest segon gol o aquest gol de la tranquil·litat. Per què li passa això a l'equip? És una qüestió de confiança? Quins són els factors que fan que en moments així no es pugui donar un cop, diríem, d'efecte i sentenciar un partit com el d'avui? Bé, jo crec que són dues coses. Jo crec que la primera part ens ha faltat aquesta efectivitat, hem generat 3-4 ocasions, fins i tot més, molt clares. El Nàpols pràcticament no t'ha generat res i te'n va 0-0, no? Aquesta efectivitat que parlem sempre. I després, per mi, el que he trobat molt a faltar és després del 0-1, més domini, més control, més pausa, més trobar els migcampistes que surtin a dominar el partit. Això crec que ens ha faltat avui, per això resumint ràpidament, és l'empat que ens emportem, però bé, per mi és... Jugant d'aquesta manera guanyarem més partits que no que en perdrem. Hola, Xavi. Lluís Plaque, directo para el Larguero y para el Moguts de la cadena SER. No sé si llevas con la sensación de oportunidad perdida y si de cara a la vuelta en tu estado de ánimo pesa más los primeros 75 minutos que el equipo ha estado muy bien o los últimos 15 que quizás ha sufrido más a raíz del gol y por cómo penalizan los errores, en este caso con un gol, el único error quizá defensivo que se ha producido. ¿No? Dicho de otro modo, tras lo de hoy, ¿eres más o menos optimista para pasar a cuartos de final? No, jugando así yo creo que tenemos muchos números para pasar, ¿no? Creo que hemos hecho un muy buen partido, tanto en fase ofensiva como defensiva, nos hemos desajustado en el gol prácticamente solo y después hemos generado muchas ocasiones, hemos estado muy bien en la fase ofensiva, muy bien, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, pero esto es la Champions, ¿no? Perdonas tú un ataque, en defensa regalas un gol y te lo hacen, bueno, pues, pero bueno, me voy satisfecho, pero con la sensación amarga de viendo el partido desde mi punto de vista era para ganarlo. Hola. Buenas noches, Manolo Oliveros, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Seguramente
es esa fluidez que dices que falta para salir desde atrás y jugar y dominar en campo contrario y tal, es en ocasiones, por lo menos visto desde la tribuna, la presencia de Christensen. Es decir, el sacrificar seguramente ese puesto de medio centro defensivo por otro, más ofensivo, y jugar con otro punta, no sé. No sé si le has dado vueltas a esa situación que viene jugando unos partidos el Barça. No lo creo. Creo que precisamente Andreas ha dado mucha fluidez, ha perdido muy pocos balones, le ha dado continuidad al juego. Yo creo que era momento de que los alejados aparecieran, ¿no? Entonces ellos apretan mano a mano, salta Politano, salta Osimhen y salta Kvaratskhelia, y es el momento de encontrar al punta, al media punta, quedártela, aguantarla, tener más calma, más pausa, pero no tiene nada que ver para mí con Andreas Christensen. Hola, Joel Gadea, per la porteria de BTV. Deixant de banda el resultat i aquesta amargura final que t'ha deixat el partit que ara comentaves, a tu et queda la sensació que el Barça, que el teu equip, ha fet un dels millors partits d'Europa en els últims anys? Si és aquest cop de la taula necessari que demandava l'equip que tu parlaves en altres rodes de premsa? Gràcies. Per mi és una llàstima que el resultat no ens dona la raó. És a dir, si analitzem el resultat, veient el partit, és una pena. És una pena, però estic molt satisfet de lo que hem treballat aquest temps que porto d'entrenador. Avui han sortit moltíssimes coses, no? Moltíssimes. Crec que avui ens podem sentir orgullosos de la imatge que ha donat a l'equip i com ha competit. Crec que és un molt bon partit de l'equip, sí. Sí, resumint així, a Europa, segurament un dels millors. Crec que és el camí per competir en el partit de tornada. Estic satisfet, molt satisfet en el joc, però el resultat no ens dona... És una pena que no ens doni la raó. Hola, Xavi. Hola, Jordi Blanco de ESPN. Ha dicho que después del 0-1 al equipo le ha faltado calma, paciencia y jugar con más tranquilidad. ¿No echaría más en falta que después del 0-1, teniendo al Napoli prácticamente arrodillado, no fuera a machacarle en ese momento, a sentenciar, a resolver por la vía rápida? ¿No ha notado más en falta eso que no la calma y la paciencia? Sí, es que eso, lo que dices tú, viene a partir de tener el balón, tener la calma, la paciencia, encontrar el momento justo, dormir el partido. Cuando lo duermes, entonces viene que hubiéramos buscado, hubiéramos mantenido el balón y buscar el 0-2. Nosotros no especulamos nunca. Eso nos ha faltado, sí. Las dos cosas, primero el dominio y luego lo que dices tú, buscar el 0-2. La verdad es que mi gran deseo es que Xavi salga algún día en la rueda de prensa y diga que el Barça no está jugando bien, lo reconozco y estoy trabajando para mejorarlo. Así de simple. Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Se confirma una brutal noticia para el Barça. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo con un brutal crack europeo. Es considerado como el mejor pivote del mundo. Se trata de nada más y nada menos que del crack alemán que todavía juega en el Bayern, Joshua Kimmich. La misma fuente afirma que el Barcelona está jugando al despiste con el pivote senegalés del Everton, Onana, y el verdadero tapado es el brutal volante alemán, Kimmich. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!